Y ahora tenemos aquí a una nueva fallera mayor 2024. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué ganas tenías, eh? Sí. ¿Qué ganas tengo de que me entreviste Pepe? ¿A que sí? Muchas. Vamos a conocerte. Nombre y dos apellidos. Rocío García y García. ¿De la falla? Avinguda Urchasot, Serra de Agullent. ¿Sector? Benicalá. ¿Y agrupación? Benicalá Campanar. Muy bien, pues vamos a conocer tu historia al fallero, Rocío. Pues soy fallera desde que tendría 2 o 3 años, gracias a mis vecinos que convencieron a mis padres para que nos apuntáramos a la falla, y desde que me apunté hasta a día de hoy. Menos mal, ¿no? Menos mal que sí, los convencieron. La verdad es que sí. ¿Y papis, hermanos? Pues mi si madre se llama Josefina, mi padre Juan, tengo un hermano mayor que se llama Adrián, y luego mi pareja se llama Álvaro. Muy bien, todos ellos han estado contigo, acompañándote, todos, a tu lado y disfrutando de tu reinado. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Estoy en una gestoría. ¿En qué ramo quería decir? En el departamento de fiscal. Ah, muy bien. Sí, sí, llevando la contabilidad y la fiscalidad de las empresas. Ahí te tienes que actualizar constantemente, sí, ¿eh? Porque vamos, tal y como estamos, sí, espérate. Bueno, cuéntame, ¿por qué ha sido la fallera mayor este año 2024? Pues hace unos años, bueno, yo ya fui infantil en el 2012 y la verdad que fui, pero siempre iba quejándome como toda niña de vestirme y demás, pero sí que es verdad que me quedé con un sabor de boca súper bonito. Y nada, hace unos años se me despertó otra vez la ilusión de que quería ser. Así de repente. Sí, dije, pues me gustaría ahora vivirlo, pero siendo mayor, que al final eres más consciente de todas las cosas y las emociones. Y nada, y pues se lo dije a mis padres, pero claro, mi entorno me decía que me tenía que esperar, que primero acabara mis estudios y también cuando yo pudiera un poco también económicamente, yo pues ser un poco más dependiente, pues, pues nada, eso, que me animara y al final pues cuando he podido y he visto la oportunidad que acababa mis estudios, ya tenía mi trabajo, pues... Ahí que lo has hecho. Sí. Muy bien, pues cuéntame qué ha supuesto para ti este reinado. Pues la verdad que un conjunto de emociones, porque ha sido mucha ilusión, luego también el poder compartirlo con mi comisión, me ha hecho mucha ilusión el verme tan arropada por mi comisión, que al final he crecido ahí, y nada, luego también el compartirlo con, justamente con María Amparo, que era mi presidenta, que al final era un sueño que quería, porque yo infantil fui con su marido, con José Miguel. Actual presidente de la Exacto. agrupación. Y pues me apetecía vivir la experiencia, pero esta vez acompañada de ella. Uh-huh. Y al final también esa parte del sueño se me cumplió. Luego también tenía la suerte de poder compartirlo con mis dos representantes pequeños, Sofía y Lucas. Un año redondo. Entonces, ha sido muy bonito, la verdad. Cuéntame si ha habido algo que te haya sorprendido, que no esperabas, que dices, me ha sorprendido sobremanera esto por algo. Pues, si te digo la verdad, me ha sorprendido la cantidad de sorpresas que he tenido durante los días de fallas. O sea, la sorpresa ha sido las sorpresas. Sí, mi madre la verdad que ha hecho todo lo posible para que cada día tuviera un motivo en el que emocionarme. ¡Ay, qué bonito! O ilusionarme, porque hizo que viniera mi familia de Málaga, que al final toda la parte de ella está allí, lejos de nosotros, y vinieron a conocer lo que es la fiesta de Valencia, las fallas, que no las conocían. Luego también pasaron la ofrenda, pues familiares, han participado conmigo mucha gente en mi entorno y la verdad que ha sido súper emocionante el tener a gente tan cercana y tan especial en estos días para mí, tan importantes. Qué bonito. Oye, pues ha valido la pena, pues. Sí. Y cuéntame, ¿un artista fallero? Xavi Bonilla. ¿Xavi Bonilla? Hmm. ¿Os ha hecho también la infantil? Sí, la infantil, ¿no? Este año nos la ha hecho y hace unos años también era un artista... Oye, de que la falla. Nos hacían la falla. ¿Fallera mayor de Valencia? Marina. Marina Civera. Sí, la verdad 19. Que me ha inspirado mucho a la hora de también hacer mis trajes este año. No sé, es una chica que la verdad que me encanta. ¿Un pirotécnico? Pues pirotécnico te diría que este año he podido tener la suerte de ver a Mariano Peñalbert, uh-huh, de la pirotecnia Camp de Túria, en el balcón. Y la verdad que es que salí impactada de esa mascleta y la verdad que ahora si tuviera que elegir uno, diría él.
¿Un indumentarista o una indumentarista? Pues no tengo alguien en concreto porque la verdad es que me cose una mujer de mi falla. ¿Una amiga? Sí, una de la falla de toda la vida, siempre ha sido la que me ha confeccionado los trajes y bueno, también afortunadamente este año ha sido mi madre la que también me ha confeccionado parte de mis trajes de fallera. Así que también si me tengo que quedar con alguien, pues me quedo con mi madre, ¿no? Que al final lo ha hecho con todo el amor del mundo. Por supuesto que sí, más todavía, más todavía. ¿Un peluquería o maquillaje? Peluquería Alex Cañas y maquillaje yo misma y cuando eran ocasiones especiales por los nervios y eso para evitar cualquier imprevisto, Lidia, una chica que tiene un salón aquí en el barrio de Benicalap. ¿Un hobby aparte de las fallas? Hobby, pues salir con mis amigos. Ir a la playa, me encanta. Y bueno, a día de hoy estoy aprendiendo en la falla a bailar sevillanas. Anda, y con Alba, te puedes ir con Alba. Y nada, eso. Y la verdad que ese serían mis hobbies. ¿Un monumento de Valencia? La Catedral de Valencia. La Catedral, sí señor. Majestuosa, donde las haya. ¿Un pueblo de Valencia? Seraco. Es donde veraneo. Ah, ¿en la playa? Sí, está cerca de Gandía, sí. Y la verdad que allí es donde yo me voy a desconectar. Entre Tabernes y Gandía, en ese camino. Sí, señor. ¿Y una calle de Valencia? Calle. Pues calle diría la calle Colón, por ejemplo. Me gusta mucho, es una calle llena de tiendas. Eso te va a decir, no hay tiendas ahí. Y no sé, a mí me encanta, la verdad, cuando voy, la verdad que puedo perder toda la tarde estando en esa calle. Sí, porque no dejas de ver cosas, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y hay algún rinconcito en la ciudad de Valencia que te perderías para decir desconecto del mundo? Pues diría, o mi casal, la verdad que cuando voy allí me siento, como te he dicho, al final he crecido allí y me siento como en casa. Uh-huh. O si no, me iría a algo tan simple como la casa de mis padres. A día de hoy, ahora que me acabo de mudar, la verdad que cada vez que voy... Es tu rincón de decir de conexión. Sí, la verdad que desconecto, pero a la vez conecto con ellos otra vez, así que... Es curioso porque yo hubiera dicho en alguna ocasión en el Parque Benicalap, lo tenéis enfrente mismo. Y la verdad es que está muy bien también. Bueno, pues como las casas de los padres no hay nada, hay que decirlo. Pues ¿eh? Sí. Dime un número del 1 al 23 que no hayan dicho todavía. Pues no lo sé, ¿el 11 lo han dicho? No. Pues mira, qué coincidencia. Eres la fallera mayor de Valencia y te diriges a la falla que ha ganado el primer premio de especial. Vale. Que la tenemos muy cerca este año, ¿verdad, chicas? ¿Eh? Ahí la tienes, a las falleras mayores y presidentes, en este caso muchos presidentes, de la falla la antigua de Campanar. Vale. Hola a todos. Primero, antes que nada, dar las gracias por invitarme. En segundo lugar, me gustaría agradecer, felicitar a la falla por este premio. Al final, los artistas han demostrado la labor que hacen y el increíble trabajo que hacen en ella. Y nada, simplemente dar la enhorabuena a la falla, a los artistas y ya está. Que muchas gracias por invitarme y espero que tengáis muchos logros, muchos premios. Y desearos lo mejor en este ejercicio y en los que vienen. Sí, les ha gustado, les ha gustado. Pues solamente me queda que el capítulo de agradecimientos, a quien tú quieras agradecer todo este reinado que has vivido. Vale, pues primero me gustaría agradecer a la comisión y a mis amigos en concreto de la falla que han estado ahí para hacerme un año increíble. Y luego, en segundo lugar, a mi familia. Porque, como bien te he dicho, mi madre se ha preocupado porque no me faltara detalle y luego a mi padre que, por circunstancias, me ha tenido que acompañar en muchos actos como presidente y la verdad que no lo ha hecho mejor porque no podía ser, la verdad. Entonces, nada. Y bueno, a mi hermano también y a mi pareja que al final han estado ahí aguantándome y también han hecho todo lo posible para que tenga un buen ejercicio. Trabajo en equipo, sí señor. Sí. Enhorabuena, felicidades y, por supuesto, que sigas así de fallera, Rocío. Vale, muchas gracias. A ti, hasta luego.